Hola ratoncillos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy me veis así sin maquillar y sin nada porque me voy a la playa. He estado de vacaciones, me he ido a Bruselas y bueno, he grabado todo. Sé que he estado, bueno, ausente en el sentido de no poder subir en una semana cosas, pero os compensaré. Voy a hacer semana ratonil y vais a tener vídeo miércoles, viernes y domingos. Los miércoles creo que va a ser vídeo normal y luego los viernes y los domingos serán vídeos de mi viaje a Bruselas, vlogs, todo eso. Luego también estoy viajando mucho por la Mediterránea ahora, yéndome a sitios así de playas y cosas, así que si queréis también os lo grabo. Tengo pendientes muchísimos vídeos, haul de rebajas, colección de bikini, no sé, muchísimas cosas. Pero bueno, era para informaros, estoy bien, sigo aquí. Y nada, en este vídeo os traigo qué llevo en mi maleta, que es lo que yo me eché para Bruselas en el avión. Así que vais a ver todo, se me olvidó ponerme el corrector líquido, pero menos mal que una amiga mía tenía. Pero bueno, así que nada, vais a ver todo lo que yo llevo en mi maleta, en la maleta de cabina y en la mochilita pequeña que te dejan subir al avión. Así que bueno, nada, si os interesa, pues me callo y quedaros a ver el vídeo. Bueno, aquí tengo todo reboricado de lo que me voy a llevar. Así que bueno, poco a poco vais a ir viendo las cosas que voy metiendo en la maleta para que me quepa y no pasarme de los kilos. Bueno, voy a ir enseñando ya las cositas que he metido. Bueno, como veis, la maleta es así, de estas de cabina. Y bueno, aquí he metido la ropa interior, calcetines por si acaso, luego un cinturón, candado para la taquilla, las gafas y unos tatuajes temporales por si me da por ponerme alguno también. Y luego de momento llevo aquí mi pijama de pantalón corto con tirantes. Estos son unos pantalones que me he metido aquí, de estos cortitos fresquitos. Un kimono y las zapatillas me las he puesto aquí. Bueno, las chanclas para la ducha, unas sandalias normales para andar. Y ahora voy a ir metiendo más cosas y os voy diciendo. He metido las camisetas y los monos. Llevo estas dos que son de tirantes. Esta es de manga corta de Minnie Mouse. Esta es una palabra de honor así con volantes. Luego este es un mono de Bershka. Esta es una de volantitos también, con estampado de flores. Esta también es con volantito roja, que es la de Bershka típica de siempre. Y un crop top blanco de Zara. Eso es lo que me he llevado. Y más cositas que tengo que echar. Bien, unos vaqueros largos por si acaso hace frío. Llevo puestos unos pantalones cortos. Y aquí esto lo tengo que meter todavía. Pero me voy a llevar también una chaqueta vaquera, pero esa la voy a llevar en el avión, por lo tanto en la maleta no va a ir. Y esto tampoco va a ir en la maleta, así que fuera, pero bueno, se cambia por unos pantalones cortos, vaqueros también. Acabo de meter aquí el cargador del móvil y una batería de estas para... una batería externa para llevármela, porque por Bruselas y a los sitios donde vamos a ir, pues quiero que la batería me dure todo el día, si es posible, porque mi móvil es Samsung y va fatal. Así que bueno, lo enseñaré en un vídeo si me va bien y tal, para recomendaroslo y enseñaros, y si no, pues bueno, también para que sepáis que no la tenéis que comprar. Voy a meter también una toalla de baño normal pequeña para secarme la cara y todo eso, y una toalla de microfibra de estas del gimnasio para ducharme allí. Por eso también me llevo las chanclas, así que bueno, lo voy a acomodar aquí y ya solo me queda el neceser para meter aquí. Sí, solo me queda el neceser, o sea que me va a caber todo muy bien. Voy a sacar lo que llevo porque sé que os gusta cotillar. Bueno, estos son pastillas, cepillo de dientes, peine, me llevo uno de estos pequeños para que me ocupe menos. La férula de los dientes me la he puesto aquí porque si no ocupa mucho lo otro. Un peine, mi maquillaje en polvo, cepillo de dientes. Luego me llevo un jabón sólido para que no me ocupe con los líquidos. Tres pintalabios, uno rojo, este es el de Wet n Wild, el Cinnamon Spice. Y otro de Wet n Wild,
que es el Rosewood. Y luego de polvos me he echado estos de África. Bueno, este pintalabios es el Rouge Matte, que lo tendréis más visto que visto en mis vídeos. Siempre lo saco como favorito. Y una lima por si acaso, que a mí siempre se me parten las uñas, y tiritas por si acaso. Y la brocha del maquillaje, que es que se me iba a olvidar, pues la voy a meter. Bueno, aquí está la brocha. Uf, está un poquito mal. Pero bueno, no me da tiempo, voy corriendo. Y voy a cerrarlo. Y ya meto el neceser, que este neceser es de Primark. Sí, este es de Primark, me lo regalaron mis amigos por un cumpleaños. Y bueno, ya lo meto aquí. Y como veis, voy súper bien despacio todavía. O sea, que me caben cosas, pero yo creo que ya falta poco. Importante también la bolsa con los líquidos, por eso no he sacado el rímel y todo eso en mi neceser de maquillaje, que voy a cerrarlo mejor. Vale, entonces, ahora voy a enseñaros lo que llevo en la bolsa de líquidos. Aquí llevo el rímel, sí, la máscara de pestañas de rímel de Scandalize Extreme. Luego este delineador de Kiko, que es en pincelito y me gusta mucho. Luego este delineador, que no se ve nada, pero es de rotulador y es de Ebay. Me cogí dos y van muy bien. Y este lo uso para hacerme el rabillo del ojo. Y este de Kiko lo utilizo para hacerme el delineado en sí, porque el rabillo del ojo con este, no sé. Luego la base de maquillaje de Essence, que es la que siempre utilizo yo, ya la sabéis. Pasta de dientes en mini talla, siempre cuando vayáis de viaje llevaros mini tallas porque es muchísimo mejor. Esta es de Colgate. Luego mi desodorante, que es el de Rexona Tropical, me encanta cómo huele, ya lo sabéis. Luego también llevo, esto es champú. Me he metido el original en este botecito de muestra, lo he vaciado y me he metido aquí. Este es el que me he puesto yo, es el de Herbal Essence, el de camomila, que me gusta mucho. Y luego, como creo que no se puede llevar cristal, me he puesto este body splash de mango. Que no, bueno, es de 100 mililitros. Sabéis que cuando hay que ir de viaje, cada bote que lleve el líquido no puede tener más de 100 mililitros. Así que bueno, este me pilla garras, pero bueno, ya está un pelín gastado. Y luego, no lo voy a sacar de aquí, pero llevo un par de repuestos de lentillas y el botecito de las lentillas también lo he metido ahí. Y creo que en total llevo 200 y algo mililitros en total. No puede superar el litro, así que perfecto. Y tienen que ir en esta bolsita así. Y yo creo que esta bolsa me la meteré en la mochila, porque voy a llevar una mochila. Así que bueno, esto irá dentro de la mochila. Y ahora os voy a enseñar lo que voy a llevar en la mochila, que también tiene que ser pequeñita. Me he echado el secador, porque me he echado la plancha, pero el secador no me lo he echado porque básicamente creo que alguna de mis amigas se llevará alguno, así que bueno. Esta es la mochila que me voy a llevar yo, una de estas de los hippies que venden básicas y ahora que las venden un montón en Bershka, Stradivarius y tal, sirve. Bueno, me he echado el paraguas porque se supone que va a llover en Bruselas y bueno, lo he metido aquí. Y en este bolsillito pequeño de aquí que viene la mochila, he metido el dinero, como veis, y las tarjetas. Bueno, todas las tarjetas, el bonobús, el DNI, el carnet de estudiantes de la universidad, la tarjeta de esta de crédito, no, pero es la de carnet Jove. ¿Y qué más? Ah, la tarjeta sanitaria aquí de España por si acaso, y la que me he hecho europea, que es así que hay que llevarla siempre. Y bueno, lo meto aquí todo otra vez y lo cierro. Sandalias me las compré en Primark por 4 euros otro día. Estas son las que creo que voy a llevar puestas en el viaje, al igual que con la chaqueta vaquera y los pantalones largos que me he echado. Y una camiseta básica normal desmangada. Y esto pues lo llevaré puesto. Y bueno, aquí llevo el paraguas. Me voy a meter también un paquete de toallitas porque no me voy a llevar nada así de desmaquillarme. Creo que
Para estar allí no me voy a llevar toda mi rutina de maquillaje, o sea, facial, de quitarme el maquillaje y eso, porque creo que a lo mejor no me cabían todos los líquidos, así que por una semana que utilice toallitas de desmaquillante no pasa nada. Lo guardo en la mochila. Y aquí he puesto mis gafas de sol, que bueno, voy a abrirlo. Aquí he puesto las gafas de sol y me he echado unos pendientes largos así un poquito más de arreglar. Esos también que me gustan mucho. Y unos plateados y los que llevo, que son unos plateados así pequeñitos de hojita y unos que llevo de margarita y ya está. No me voy a llevar ni reloj, ni pulsera, ni nada, creo. A lo mejor puesto sí que me llevo algo, pero bueno, aquí ya está todo. Y también de última hora que se me había olvidado los auriculares por si acaso. Y las llaves de casa. Bien, aquí en lo de las gafas de sol, que no se me olvide, me he puesto horquillas por si acaso. Llevo un coletero en la muñeca y unas gomitas de estas pequeñas, a ver si cojo alguna. De estas que son para trenzas por si acaso me da por hacerme alguna. Bueno, pues ya tengo mi mochila y que le caben muchísimas más cosas. Y a la maleta igual le pueden caber muchísimas más cosas. Ahora solo tengo que pesarla y ver que no pesa más de 10 kilos. Y ya está, pues. Bueno, yo viajo con Ryanair, así que no puedo pasar más de 10 kilos. Así que bueno, ya está. ¡Buen viaje! Bueno, ratoncillos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, de verdad. Mil perdones por haber estado ausente, pero os voy a compensar subiendo vídeo también los viernes. Así que me voy a poner ahí rápido, rápido, rápido a editar y a grabar y a todo. Llevo extensiones de pestañas que me las he puesto. Estoy súper contenta con ellas. No me pesan, estoy... ¡Buah! Y si, bueno, si queréis que haga un vídeo hablando de ellas, pues me lo decís. Mirad, qué pasada. Bueno, perdonad mi cara de recién levantada. No me he hecho nada en los ojos, solo la raya abajo y mirar cómo se ven ya los ojos. Es que es espectacular. Pero bueno, nada, si queréis vídeo de extensiones de pestañas, pues decídmelo también. Y bueno, nada, que espero que os haya gustado. Dejadme abajo un comentario lo que queráis, sugerencias o lo que sea, yo qué sé. Y nada, que os quiero muchísimo y que os mando millones de besitos. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.